Rosa Matamoros de la Mesa Nacional de Gestión de Riesgo expresó que los pequeños productores que sembraron anticipadamente han reportado pérdida en sus cosechas ante la entrada tardía del invierno. Según reportes que tenemos de productores que son acompañados por organizaciones que son miembros de la Mesa Nacional para la Gestión del Riesgo, aquellos que hicieron la siembra de maíz y frijol en el mes de mayo son los que reportan pérdidas. Esto se debe a que sabemos de que al inicio del mes de mayo hubo lluvia, pero después no continuó lloviendo. Así estaba previsto según el pronóstico que brinda INETER, así como el Comité Regional de Recursos Hidráulicos del SICA. Ya estaba compartida esa información de que el invierno se iba a establecer entre fines de mayo e inicios de junio. Sin embargo, hubieron algunas precipitaciones a inicios de mayo y a mediados de mayo en algunas zonas del país, y esto hizo de que algunos productores sembraran fines de mayo, pero sabemos que fueron lluvias esporádicas y no había suficiente humedad en el suelo como para que el cultivo se estableciera adecuadamente. Esta pérdida podría sin dudas ocasionar problemas en la seguridad alimentaria, pero esperan poder recuperarse en la siembra postrera. Más o menos hay como unos 50 productores que se animaron a sembrar de los que son acompañados por nuestras organizaciones y reportan pérdidas que andan, o sea, pérdidas totales en lo que sembraron en una área aproximada de una 50, 60 manzanas. A ver, tomando en cuenta que son 12 organizaciones, de estas 12 son 3 universidades, yo pienso que pudieran ser como 10.000 más o menos. El porcentaje, pudiéramos hablar quizás de algún 10% de ese grupo que hizo siembra anticipada y que perdió. La expectativa es de que tengamos una adecuada distribución de la precipitación en el mes de julio, a fin de que las plantas que ya están germinadas logren desarrollarse y logren llenar satisfactoriamente los granos para poder cosechar. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.